Bienvenidos a este resumen de una sesión y en este caso habla de constelaciones familiares. Esta herramienta es realmente increíble. Soy Medio Lunardo y los invito a que disfruten de otra aplicación de lo que se puede hacer con esta herramienta. También soy constelador. Entonces, en este caso, vamos a tratar algo que se llama bloqueo. Luego de que mis alumnos de media unidad toman el curso, muchas veces yo saco sesiones, obviamente para ellos sin cargo, pero ¿por qué motivo? Para poder ayudarlos con esto de los bloqueos al momento de mediunizar más que nada. Y esto no quiere decir que solamente sea por una cuestión de que ellos no puedan. Vamos a ver algo más. Una de las alumnas, vamos a llamarla Ana como siempre. Ana dice, quiero ver el bloqueo. Bueno, entonces le digo, contame. Me dice, siento que no voy a poder. No sé si es lógica o si alguien me habla en sueños y me despierto. Mira qué interesante, le digo. Bueno, contame más. Sí, me dice, a veces es desesperante. Entonces le digo, vamos a ver. Contame, papá. Y papá buscaba la lógica. Todo era lógico para él. ¿Sí? Y verdaderamente, eso fue lo que yo me llevé. Y yo fui la última hija y soy la oveja negra. Contame tu relación con tu mamá. Estupenda. De niña, más o menos, y ahora de hija va bien, nos llevamos bien. ¿Y vos quién sos? Yo soy la tercera. Ah, mira. Y mi papá me tuvieron de grande. Cuando comenzamos con esto, me dice, mi papá murió de un edema pulmonar. Y el edema pulmonar significa depresión, miedo a expirar la vida. También melancolía, enojo. Y hacia la vida. Cuando empezamos a constelar, le digo, bueno, elegí. Vas a tener que poner dentro del círculo de la memoria familiar cuatro cosas. Vos, Ana, tu mamá, tu papá. Y la letra A, que no te voy a decir qué es. La letra A era lo lógico. Cuando hicimos esto, o sea, la edad se pone adelante, como viene avanzando, y también la pone cerca a su papá. A su mamá la pone a la derecha, pero más alejado. Y lo que es la lógica fuera. Entonces le digo, mira, acá tiene que ver mucho tu papá. Porque él y vos parecerían inconscientemente pareja, por eso están muy cerca. Date cuenta que vos no tenés, en este momento, no tenés como esas ganas de salir, por ese miedo a que otros te vean, por ese miedo como tiene la parte del edema pulmonar, de inspirar la vida. ¿Qué hicimos con esto? Empezamos a constelar esto para que ella tenga ese desbloqueo, despedir a ese padre en este punto. Porque ella seguía muy, muy cerca de todo lo que tenía que ver con su papá. Esa lealtad al padre era lógica. Entonces, bueno, obviamente esto no saca ningún trabajo de un psicólogo médico. Pudimos hacer esto y, por suerte o gracias a Dios, ella está progresando bastante. Muchas gracias, soy Medio Leonardo.